Tiramos la multi de respeto a ver si sale Fuki. Es que yo creo que si sale Fuki ya el automático son las risas. Porque ya ha llegado a la recompensa de 20 piedritas. Uy. Uy, uy, uy. ¿Qué hacemos? Es que es todo, mira, 70 corazones de cada uno. Solo aquí, solo aquí. Mira, 50, 30, 30, 50, 50. Cómo me encanta la invasión. La invasión y el PvP, lo que más me gusta. La raid, me desespera muchísimo la raid. También hay que hacerla, así que es lo que hay, pero bueno. Mira, 20, 20, una piedrita. Es que esto es una delicia. Esto es una delicia. Vale, ya he reclamado todo. Multi de respeto de pronto. Dale con fe. Buah, es que el Mika sí sabe cómo animar. Estoy pensándolo. Summon, summon. El Tommy es que está muy caliente últimamente con las summons. No summons, no win. El Nemesis también sí que le sabe, ¿eh? Vale. Vale. Vamos a hacer una cosa. Hoy vamos a confiar en Hikage. ¿Vale? Naraku ya ha utilizado mucha suerte. He visto que últimamente está flojita. Vamos a colocar solo a Hikage. A ver si se vuelve a ganar 100% el título de diosa. Y vamos a hacer el ritual. Vamos a ir a hacer su evento de despertar. Conseguimos sus medallas, sus cosillas. Y luego tiramos. Venga, hasta el título me lo voy a poner. ¿Dónde está? Aquí. Perfecto. Hay que hacer ritual. Hay que colocar a la diosa. Y vamos a tirar la multisumón de respeto. No nos calentemos. La multisumón de respeto. Mucho cuidado. La multisumón de respeto nomás. Solo la multisumón de respeto. Esa víbora te va a traicionar. Hay que confiar. Hay que confiar. Si poco a poco vamos viendo que de verdad no va a aportar nada como diosa, pues yo lo siento mucho, pero Naraku se va a quedar 100% con el título, es lo que hay. Pero hay que irlas tanteando poco a poco. ¿Full rotación o no hay huevos? Que no hay huevos, me cago en Dios. No tengo huevos de hacer una full rotación a por esta señora. No me jodas. Es que mira, si no estuviera ni Haruka ni Naraku, hasta de pronto me animo. Pero es que si me sale un dupe de Haruka, es que no me renta para nada. Sí, muy buena support y todo lo que tú quieras, pero ahora mismo no necesito un dupe de ella. Y luego Naraku, aunque es la diosa y sirve mucho por el tema de los combos, tampoco es que la necesite mucho más, ¿sabes? Kibari, ya te digo, si no me sale ni Fuki ni Fuga, me gustaría mucho Kibari, porque tengo muy poquitas cartas de ella y al ser la Dual Festival me rentaría muchísimo. Por rotación, ten fe, Hikage está más generosa. Joder. Lo primero que les digo es que no se calienten y se empiezan a calentar todos. Todos se empiezan a calentar. Escuché full rotación. No, no. No escucharon full rotación. No, jamás dije full rotación. Te sale Fuga. Pues no me quejo, ¿eh? Y Fuki no. Bueno, ya te digo, desde que sea la nueva y como tiene lo del marcado, no le hago un feo. Y me vendría súper bien para ponerla en automático aquí en el equipo de invasión. La full, Némesis, no te calientes. No te calientes. Si la Hikage no te da la nueva personaje, tírale otra más. Y si no sale, ve buscando otras diosas. Joder, ¿por qué dudan tanto de mi diosa Hikage? ¿Por qué? Ella que me ha regalado a Kano LR, a Kano LR en una single, a las dos Yomis que existen de To Love Ru. ¿Por qué tanto odio? En mi humilde opinión, madre de Dios, ¿cómo ha comenzado? No vale la pena tirar solo una multi. Si puedes tirar una full rotación, tírala, ya que te regalan la cuarta gratis. Si no, solo desperdicias gemas sin aprovechar la promoción, ya. Pero es que, si en la multi de respeto, como ha sido el caso de Mika, sale Fubuki, no renta terminar la full rotación, pero para nada. Por eso digo, una multi de respeto y vamos mirando. De verdad, qué cabrones como me hacen cambiar de opinión. Qué cabrones. Pero bueno, yo digo, a ver. Imagínate que yo tiro la multi de respeto y sale Fubuki y Hibari. Ya no vale la pena gastar. En absoluto, no vale la pena gastar. Pero para eso se hace la multi de respeto. Para tantear. Para tantear. Y luego ya vamos mirando qué tal va la cosa. Luego ya vamos mirando qué tal va la cosa. Bueno, reclamamos y vamos directamente a tirar la multisumón de respeto por el momento. Por el momento, ¿eh? ¡Se viene! ¡Se viene! Mira que no tenía pensado hacer nada de esto. ¡Fuki! Ni Super Saiyajin, ni cambio. Active Skill, como ha dicho Tommy, que tiene toda la pinta que es un Active Skill del Dokkan.
Yo no voy a decir que se han copiado, pero me gusta si se han copiado, la verdad. Porque tiene muy buena pinta. Luego, Fuga. Bueno, no está nada mal, marcado. Así que por favor lo pido. Dios a Hikage, te lo pido de todo corazón. Necesito que esta primera multisumón sea Jesucristo Superstar. Vamos para allá. Vamos para allá. Dijo Tommy de tu Love Brew, ¿es Yami? ¿Qué? Dije Yami. Dije Yami, ¿no? No me jodas, joder. Es que Yomi, Yumi, Yami. ¡Joder, conejito! ¡Gracias! ¡Qué buena! ¡Qué buena! No me lo puedo creer. A ver, hasta que no veamos un conejo en la luna, no nos alegramos del todo. Hasta que no veamos un conejito en la luna, no nos alegramos del todo. Mucho cuidado con mis palabras, ¿eh? ¿Qué Super Saiyajin? ¿Son modos? No Super Saiyajin. Son. ¿Qué estás diciendo, Reaper? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué Super Saiyajin? Son modos, no Super Saiyajin. Para mí son Asuka Super Saiyajin y Yumi Super Saiyajin. ¿Quise decir la frustración de respeto? Venga, vamos a mirar. Es alguna de las dos nuevas. Me atrevería a decir que Fubuki. Hace mucho tiempo no me salían la estrella fugaz. Pero no hay conejo en la luna. No sé yo, ¿eh? No hay conejo en la luna, que es lo que yo siempre más o menos calculo. Que me. ¡Mira, la diosa! ¡Mira! Restriégales esa lengua en la cara a todos. Por desconfiar de ti, mi hermosa diosa. A ver. Oura me gusta. Ya digo, es que me salen cartas del Besto Team, del Senran Kagura. Obviamente. Bueno, Minori, de verdad. Desde ese primer directo. He cogido mucha desconfianza al hablar de esta señora ya. Porque es que se me van los nombres de Minori. De verdad. Yumi, vale, siguiente. Este es extra, ¿eh? No me lo puedo creer. Para un extra que me das, y en serio es en traje de baño, hay que mirar si ya está Rainbow. Si ya está Rainbow, la vendemos. Pero bueno. Que empiece conmigo. Que a lamerlos. A la menos se refieren. Y yo con 600 gemas no me quiero arriesgar. Y este con arco iris. Ay, de verdad. Tú dijiste que ibas a tirar, ¿no, Striker? Pero bueno. Otra Yumi. ¡Ostras! A ver si ¿sí está camuflada? ¿Kazakiri? Espera. Esto es dupe, ¿eh? No, os juro que no sabía que Kazakiri estaba en el pool normal. De personajes. No, no, esto no lo sabía yo. Kazakiri. Me gusta. Me gusta. Solo promocionadas. Me cago en Dios, Nemesis, por favor. Confiemos en que la estrella fugaz sea Fubuki o por lo menos Fuga. Se viene. No hay conejo en la luna. Ya os decía yo. Estrella fugaz es alguna de las dos. Es portada de banner 100%. Las pocas veces que me ha salido estrella fugaz es portada de banner. Siempre. Siempre. A menos de que me tire un triple, pero por lo menos a mí siempre me ha pasado así. ¡Fuga! Ni tan mal. ¿Una más, Fubuki? Otra pinche en traje de baño. Oye, muy buena multi. Muy buena. Con la tontería Kazakiri. Es muy buena. ¡No me lo puedo creer! ¿Qué? Entonces, ¿cuál tengo yo? Pensaba que era dupe. Lo juro, pensaba que era dupe. Y es nueva. Toma, qué buena multi. No tiro más, no tiro más, no tiro más, no tiro más. No necesito nada más. Yo creo que con el marcaje que va a ser fuga. Claro, pero ¿a quién quito ahora? ¿A quién quito? ¿A Naraku? O es que Naraku me aumenta los combos. No sé yo si sea recomendable quitar a Naraku. Vamos a mirar primero que todo si vendemos a estas dos, ¿vale? Equipo Hanzo. Muy contento, ¿eh? Muy contento. Creo que Fuga tampoco tenía cartas de estas buenas ni nada. Mira que. Es que de verdad, vaya troll el juego. Farmeé las medallas de Fubuki para que me saliera Fubuki y me ha salido Fuga, que no. que no he farmeado sus medallas. Pero bueno, está bien. Y el diseño que no tiremos. ¿De qué? Lord, ¿cómo? Tienta a los demás para tirar full rotación. Y tú dudando de Hikage, pídele perdón. Ey, yo no dudé de Hikage jamás. Jamás. Yo estaba leyendo sus comentarios dudando de la diosa Hikage. Mira que hoy se ha comportado muy bien, ¿eh? Espero que siga así. Se me acaba de ocurrir una cosa. Ahorita si al caso. Claro, hoy no he entrado. Con la bendición, porque me tuve que volver a comprar la bendición del Genshin.
Obviamente, por obvias razones. Con la bendición de hoy, tengo para una multimás a Sene. Y si la diosa continúa así de generosa, según el historial, con estas 10 tiradas llegaría a la tirada 75, lo cual estaría rozando el piti, ¿no? En teoría. Y podría haber un dorado. Uy, a principio de año. Ah, claro, voy a llegar hasta el tope, en donde sea Hikage y yo Sakura leer. Aquí. Vale, desde aquí tuvimos. En enero tuvimos Ikitousen, ¿vale? Con Kano LR. Luego de Ikitousen tuvimos, ¿dónde está esto? Esta fue la LR, eso no me importa. Queensblade, ¿vale? Para febrero tuvimos Queensblade, que esta vez, muy bonita esta fuga, que esta vez no hemos tenido Queensblade, ¿vale? Bueno, Queensblade o cualquiera, en fin, yo me esperaba que en febrero hubiese una colaboración. Hace un año todavía, Dead or Alive, que fue que entró Honoka, entró la chica de pelo azul que les estoy diciendo, que no me acuerdo cómo se llama, y la LR, la chica rubia, la chiquitilla esa LR. Entonces ya mínimo han faltado dos colaboraciones a comparación del año pasado. Mira, colaboración hace un año todavía con el aro. O sea que en teoría esto de la VTuber, podríamos decir que es la sustitución de esa colaboración con las películas del aro. Porque esto sigue siendo hace un año. Y luego aquí ya son meses, por lo tanto, en teoría, después de todo eso, entró colaboración con... Estoy mirando. Con High School DxD. Luego, o sea que para el próximo mes debería, si es igual al año pasado, que por el momento no lo está haciendo, haber colaboración con High School DxD, que entró con dos partes. Grimory LR para la primera parte con Roswaith y luego Akeno LR con Koneko como segunda parte. Entonces, es que claro, si es para el próximo mes, lo mejor es no gastar, por prevenir, ¿vale? Esto simplemente es por prevenir. Vamos a colocarle el traje a las diosas. Es una bola, no me lo puedo pasar, sí, me lo he pasado. Y no lo ponemos. A ver, quiero que queden bien en su posición donde tienen que estar. Ya, ¡oh! Se ven increíbles con el traje. Me encanta cómo se ven todas con el traje. Pero muchísimo, ¿eh? Que es verdad que todas combinan un poco con el color de sus ojos, menos el de Hikage. Pero es que amarillo no hay, hay naranja. Pero estas cositas de Kazakiri creo que no hay naranjas, creo. Tendría que mirarlo bien. Pero me gusta cómo se ven así. Vamos a crear el equipo otra vez. Porque me podría ir así, ahí paso la wave número 1 en auto, luego paso la wave número 2 en auto con esta. Para ese momento Asuka ya tiene cargada su Nimpo porque se carga muy rápido. Y me atrevería a decir que prefiero que marque. Sí, que marque rápido para que se le cargue luego de que ya no tenga la vida. Y luego ya me aumento el ataque o será muy tarde. Esta va a entrar con Secret Nimpo. Al boss. Voy a probarlo así. Creo que los turnos están bien. Va busteada la que tiene que ir busteada. Esta también, obviamente. Esta va busteada por la propia zona. Y esta también. Ya está. Me quedo este equipo, ¿eh? Es la primera vez en una invasión que pasó de los 20 millones en auto, ¿eh? Sopita de macaco. ¡Oh, toma! Casi 30 millones esta vez. ¿Por qué? No he entendido por qué. Bueno, mejor aún. Yo sigo rompiendo récords aquí. A ver, yo le pongo más. Aunque sí que es verdad, no me lo puedo creer. Asuka, hija mía, no sé cómo lo hizo ahorita, pero ahora mismo la has cagado, Asuka. No puedes no repetir el ataque, es por probabilidad. Pensé que era garantizado. Yo le pongo unos 4 o 5 años más al Senran Kagura. Solamente por los equipos de New Wave que no han entrado al juego y que veo que se están tardando en entrar. Aunque puede que tengan en mente ni siquiera meterlos. Puede ser también, ¿sabes? Todo gacha va a morir en algún punto. Vamos a ver si el Bleach o el Tokan mueren en algún momento. Porque al paso al que van y viendo que el manga de Dragon Ball siguieron haciendo, ¿no? O sea, yo solo veo anime. O sea, que mi Dragon Ball Super ha terminado en el torneo del poder, ¿sabes? Pero en teoría creo que siguieron con el manga, ¿no? Y que supuestamente Goku ya tiene el traje este del...
del tipo este peliblanco del papá de Whis, este de Los Ángeles, no sé, yo ya no me acuerdo de todo Dragon Ball Super. Y cosas de estas, ¿no? Entonces de ahí pueden seguir sacando, 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 sacando. El Blitz, al parecer el año pasado, o este año no fue, a principios le han aumentado el anime en teoría, ¿no? Y tiene que salir más, entonces pueden seguir todo el rato que quieran. Creo yo, ¿eh? Pues entonces el Dokkan está a punto. No es que ya te digo, el Dokkan yo creo que va a seguir muchos años más. Y como innovan a cada rato con el tema de las animaciones, las mecánicas, ¿sí? Van a seguir siendo Biblias prácticamente las y los personajes futuros. Entonces yo creo que es normal. Asuka Go, ya ves, está hiper mega mamadísima, ¿eh? Muy contento de mínimo en el aniversario haberla sacado, ¿eh? Y mira que quería más a Yumi. Ahora me arrepiento de lo que había dicho en ese momento. Asuka está rotísima. Dokkan ya tiene todo planeado hasta el décimo aniversario. ¿En qué aniversario vamos del Dokkan? En el octavo, ¿no? Creo. O en el séptimo. En el octavo, creo. Me estoy tirando un triple. No sé en qué aniversario vamos del Dokkan. Anime no creo de Senran. Joder, a mí me encantaría. Mira que eso decíamos. Bueno, claro. Eso decíamos cuando yo tenía el otro canal al principio. Y terminaron sacándole segunda temporada. Y no se veía a futuro por una segunda temporada. Y lo han hecho. Yo espero que sí saquen más temporadas del anime. ¿Sabes? Ni siquiera sé si Senran Kagura tiene manga. Es que ni siquiera he buscado, ¿sabes? O sea, no tengo ni la menor idea. Hola, Isa. Ahora están con la saga de los superhéroes. En el Dokkan. No, no sé qué es eso de la saga de los superhéroes, ¿eh? O sea, no tengo ni idea. Ya está el Dokkan, tiene planeado los personajes del décimo aniversario. Su productor lo dijo. Ah, bueno. ¡31 millones! ¡Cállate! ¡En automático! Y luego, ¿sabes qué? Van a retirar a Hikage en Ranca por una nueva regla de los gacha. Para más información, busca Hikage Rule 34. Repostéenlo para que Killua lo vea. Hikage Rule 34. ¿Pero cómo así que la van a quitar? ¿Pero qué? ¿Algo porque la personaje ya no puede prestar? O sea, la persona ya no puede prestar la voz de Hikage o algo así. Pero lo voy a buscar. Y cabrones, me han bajado el ánimo de un golpe, ¿eh? Hikage. Rule. ¿Dónde está esto? 34. El primero, ¿sí? ¿El primero? Voy a darle al primero, es que no me responde. Buah, no puede ser. Eso se, ahí sí dejó de jugar a Senran Kagura, lo digo muy en serio. Transforming me hace acordar a Transformers. Vale, el primero. Nadie me está diciendo si sí o si no. Yo voy a abrir el primero. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! menos mal no lo busqué en el PC, cabrones. Menos mal no lo busqué en el PC. ¿Qué? Son unos cerdos. Son unos cerdos. Son unos cerdos, de verdad. Yo te preocupo, me han bajado el ánimo de golpe, ¿eh? Porque dicho, joder, de pronto la persona que presta la voz de Hikage le ha pasado algo o ya no va a ir más con la empresa y ya no va a prestar más la voz o lo que sea. Me ha salido tremenda cosa gigantesca en toda la cara, primero que todo, por un anuncio de la página. Luego ya he visto cosas muy bonitas, pero joder, lo primero que me aparece en pantalla ha sido una cosa gigantesca que no me esperaba ver. ¡Qué cabrones! Me han pegado severo susto. Con Hikage no se juega, sucios. De verdad, qué mamones. ¿Dónde está el puto anuncio este? ¡Qué cabrón! Y yo preguntando cuál era el primero, pues todos eran igual. Todos eran igual. Silencialo del chat. ¿Cómo saben? De verdad, es que son unos cochinos. ¿Qué, por qué por escribir Rule 34 te aparece eso? No entiendo. ¿Qué tiene que ver? Si Rule es de regla y 34 no tiene nada. No sé, no entiendo. No entiendo, de verdad que no lo entiendo. ¿Cómo puedes caer con ella? Pues yo qué sé, yo no busco ese tipo de cosas. Jamás había conocido esta página. No me funen, please, era ve, qué cabrón, qué cabrón. Mira que de verdad me llegué a pegar tremendo susto con que de verdad le iban a retirar. ¿Sabes? A Hikage de todo. Por lo que sea. Entonces, bueno, dice. El día de hoy hemos compartido que el Princess Connect Redive. Welcome to. Próximamente finalizará
el 30 de abril de 2023, a la hora UTC, ¿vale? Ese es el anuncio. Tremendo miembro familiar, vio el kilo. Porque la regla 34 de internet es que si existe un personaje, existe su versión. ¡Ah, amigo mío! O sea, es una regla de internet que se han inventado. En fin, estamos en el aviso importante del pricone este, ¿vale? Amigo mío, aquí sí lo dice. Los jugadores no podrán tener como disponible la opción para descargar el juego desde la App Store o Google Play. Y la tienda, con esto no sé qué es. Ah, como que las compras dentro de la tienda no estarán disponibles ahora mismo. You will still be able to send G-Well. Bueno, yo le digo piedrita. En tu posesión, until closer of the game. Como... No sé. Algo de las piedritas antes de que cierre el juego. Bueno, este es el anuncio. Por si, para la persona que me dijo que lo quería mirar. Ahora va a buscar a Mirai, pero qué cabrón el alter, de verdad. Mirar, ya os digo, estuve toda la bendita semana. Toda la bendita semana reuniendo piedras. Del modo historia en normal y en difícil. Hasta donde me pudiera pasar más todos los niveles, ¿no? Y dije, guau, voy súper bien porque de aquí a la otra semana ya tengo 20.000 perfectamente. Obviamente tengo que seguir mejorando las cartas y todo. Pero pues si lo van a cerrar, lo que a mí se me hace raro, por ejemplo, yo si fuese a cerrar un juego, no dejo este banner de mierda. Y con todo respeto a la personaje, que no me agrada, pero con todo respeto a la personaje, yo hubiera colocado un banner, ¿sabes? Un banner en forma, con todas las personajes buenas del juego, ¿sabes? Y que dentro también estén todas prácticamente las personajes del juego, para poder sumonear e intentar conseguirlas a todas hasta donde se pueda. ¿Sabes? Ay, de verdad. Bueno, vamos a tirar ya. Que salga lo que salga, ¿no? O tiro en el premium. En el premium deberían estar todas, ¿no? ¿O no? Claro, es que aquí están las básicas. Ya por lo menos, si se va a morir el juego y tengo algo de suerte, por lo menos que salga la nueva última que había entrado. ¡Se viene! ¡Comenzamos! Ay, de verdad. El OBS me está ganando. Apresúrate, Goku. Es que son unos mamones, de verdad. ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué cerdo este juego! Es un cerdo. No puede ser posible que anuncien que lo van a cerrar y me esté dando tan buena suerte que lo vayan a cerrar. ¡Digita! ¡Mira! Muy bonita. Pero ya la tengo. A ver cuál es la siguiente. Ay, de verdad. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! Es que si por lo menos pudiera... ¡Uy! Esta es nueva. No me lo puedo creer. No me lo puedo puto creer. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué, juego, no me trataste de esta forma antes? ¿Por qué? ¡Kyoka! Tiene este bonito nombre, la hijo de madre. ¡Qué cabrón! Me voy para otro juego. ¿Qué hago aquí ya? O sea, hemos sumoneado a esta señora. Pero es que me lo pela. O sea... No me sirve para nada, como si es buena, como si no es buena, si lo van a cerrar, tampoco me va a quedar mucho más tiempo aquí. Simplemente era entrar, que vieran la noticia, gastar las piedras, porque ya no me va a servir para nada, e irme a hacer otra cosa. Mira, Yugi, ni me hables, quiero hacer combate. ¡Oh! Háblame más. Dime que me lo regalas, por favor, te lo pido, Yugi. ¡Toma! ¿Me ha regalado al mago oscuro? Oh, qué guapo esto, ¿no? De sacrificar dos monstruos para invocar por sacrificio a este monstruo. ¿Quieres realizar? Sí. Entonces selecciono este, selecciono... Ah, vale, toca uno por uno. Primero este, luego este. Bueno. Es que me encanta el mago. El mago a mí me encanta. Y la maga también. La maga también. Buah, qué guapo es que es el mago, de verdad. ¿Qué hago? ¿Dónde está el banner de mis magas? Un tal banner de mis magas. Tendrían que estar en la portada, ¿no? Estructuras, amigo mío. Estructuras, claro. Claro. ¿Este? ¿Espada del paladín? Se parece a un mago. Es la primera. Se pasó tres pueblos. Es la primera de arriba. ¿La primera? No me lo puedo creer. No lo había visto. Prometo que no lo había visto. ¡Ay, Dios mío! Lo siento mucho. Gracias, Hisoka. Mira, es que Alter me dice, se pasó tres pueblos
Hisoka me dice, es la primera de arriba, como hay que decirlo, ¿sabes? No te jode. Oh, qué guapo esto. Es igual a las decks que he comprado del juego de cartas de Dragon Ball. ¿Cómo? O sea, que ya puedo utilizar todo este pack de cartas, ¿no? Guardar. Voy a probarlo ahora mismo. Y luego pregunta, ¿vas a jugar el Genshin o será para otro directo? Jugamos el Genshin. Es que son las 6 ya, por mucho tengo media hora más. O sea, si entro al Genshin, es para tirar la única multi que tengo para rezar a ver si sale Xene y me voy. ¿Les gustaría? Y si me sale Xene, les prometo que para la próxima semana me guardo todas las lunas que más pueda y nos ponemos a farmearle cosillas a ella. Porque obviamente no tengo nada farmeado si me llegase a salir. Venga, un duelo y nos vamos al Genshin. Creo que me da tiempo, venga, un duelo. Un duelo entre tú y yo con mi nueva deck y nos vamos al Genshin. Por lo menos para ver un poquillo más el deck que me he comprado con las magas y esto. O gana uno o gana otro. Alterme con todo para que esté más preparado para el Genshin. Madre de Dios, calma, un poquito de calma. Joder, un poquito de calma. Iniciando duelo. Ah, bueno, ahorita apareció lo mismo y me ha sacado, ¿no? No, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué es ese bicho raro que tienes? ¿Qué es ese bicho raro? De verdad. ¡Toma! Comienzo yo. Bueno, o sea que no puedo atacar, ¿no? Prácticamente. Uy, no mires mi pantalla, ¿no? Porque si no vas a saber qué hacen mis cartas y eso es trampa. Claro, como complicada la cosa saber si no está viendo la pantalla. Allá voy, no te pongas muy serio, ¿eh, Yugi? ¿Qué hace esto? Si controlas un monstruo de tipo lanzador de conjuro, selecciono. No tengo ni idea de qué es esto. Siguiente, un vagabundo dimensional que no solo practica la brujería, sino que también es un maestro de la espada y las artes marciales. 1700.000, no está nada mal. 1600.000, una vez por turno puedes descartar un monstruo de tipo. Esto no sé qué es, pero ¿lo puedo invocar? Chica Maga Choco, quiero invocar a esta. ¿Puedo invocarla o no puedo? Oh, sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo. Pero me toca terminar. A ver qué saca. A ver qué saca. A ver qué saca. Joder. Vale, roba carta. Madre de Dios, qué susto me da esto, la verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? Ya está poniendo cartas por ahí en el campo y no tengo ni la menor idea de qué está haciendo. Madre de Dios. ¿Cómo le gusta chicanear? Pero que. A ver, a ver, a ver. Bueno. A ver. ¿Qué es esto? ¿Ya me ha quitado? ¿Cuándo me ha quitado? No, no entiendo nada. No entiendo nada. ¿Cómo puede sacar un bicho que tiene 4000? ¿Cómo puede sacar un bicho que tiene 4000 el cerdo este? No me lo puedo creer. Qué abusivo que es. Invoca por fusión un monstruo de fusión desde tu deck extra. ¿Esto lo puedo usar ya? No puedo. Colocar. La colocamos para vernos también poderosos. Colocamos también esto. No sé ni qué hace, pero lo colocamos también. Y solo tengo a este bicho. Me toca invocarlo. Invocamos. Qué tristeza esto, de verdad. Metapods, madre de Dios. ¿Qué es esto, de verdad? Tiene 4000 de ataque y 4000 de defensa, de verdad. Ah, bueno, tengo que darle aquí. No, pero ¿para qué voy a hacer esto? ¿Puedo hacerle algo? O sea, por lo menos irle bajando estadísticas. Ya empezó con las cartas estas boca abajo. Activa una carta de trampa. Cuando un monstruo. Es que no me deja ni siquiera leer. ¿Puedo tocarla? Cada monstruo advertencia en modo normal o especial, ese turno me cago en Dios. Qué rata, qué rata que es. Qué rata que es. Mira eso cómo me quita vida. Ah, bueno, exacto. Así me gusta. Así me gusta. Si me jode a mí, que le joda a él también. Dios mío. Estoy jodidísimo. Estoy asustado hasta yo hizo que no estoy jugando. ¿Cómo saco un bicho en primer turno de 4000 de ataque y 4000 de defensa? Dios mío. Madre de Dios. Ahora sabrás que ni siquiera me da tiempo a leer la mierda que está diciendo su bendito personaje. Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Es que falsísimo, es que falsísimo. Ni siquiera yo quería que por lo menos me diese la oportunidad de invocar a un mago, a una maga, algo así por el estilo para hacer cosillas. No, 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 no. El primer monstruo que me mete es de 4000 de ataque. Pues bueno, y luego un bicho, una carta. No sé si es trampa, efecto, ¿qué será eso? Que por turno me iba haciendo daño, tras derecho no podía golpearlo. Bueno. Y luego saque la Exodia de tu mochila.
Ojalá tener a Exodia, pero no lo tengo. Ni siquiera sabría cómo utilizarlo. Dios mío, fue un buen combate. Ya, Tommy, ya. No hay por qué mentir, ¿vale? No hay por qué mentir. Alter tiene el corazón de las cartas. Tengo el poder del tiempo. Oye, pero ¿cómo es posible que esas cartas tuvieran escudo y no se les pudiera hacer nada? O sea, ¿en qué depende? ¿Cómo? ¿Y las puedes invocar normal o tienes que hacer algo en específico para invocarlas? Estás muy mamado, ¿eh? Estás muy mamado. Demasiado, ¿eh? Para mi gusto. Ay, Alter tenía el poder de la amistad. No, es un guarro. Eso es lo que es. Es un guarro. No me lo puedo creer. Vaya paliza me ha metido. Multi. Ya os digo, si sale, si sale. Porque, a ver, el historial. En el historial. Vamos a esperar a que esto cargue. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Van 50. 55, 60, 65. Y está la Shogun. ¿Vale? Habemos 65 en el historial. O sea que con esta multi van a ser 10, voy a quedar a 75. Puede haber 5 estrellas, como puede no haberlo. Entonces, si lo hay para la próxima semana, me guardo lunas y far le farmeamos cosillas a la personaje, ¿vale? Para que por lo menos quede decente. Y si no, pues mira, ya durante toda la semana intento por lo menos ahorrar para otra multi, otras dos multis, haciendo las diarias y cogiendo cofres y este tipo de cosas. Igualmente le volvemos a tirar a ver si es posible y sale, ¿vale? Mucha suerte, muchas gracias. Muchas gracias, se viene. Se viene, Multisummon, confirmamos. Por favor, que sea dorado, por favor, que sea dorado, por favor, que sea dorado. Es dorado. 50-50. 50-50. Hay 50-50. La última fue la Shogun, por lo tanto, que era la promocionada del banner, ¿no? Por lo tanto, hay 50-50. O me puede salir o me puede no salir. Por favor, que me salga. Por favor, que me salga. Siguiente. No me vale. Siguiente. El 4 estrellas es un arma. No me lo puedo creer. Siguiente. Por favor, 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 por favor. Luego esto ya F, es que ahorrar para otras 10 multis así para tenerlas va a ser muy complicado. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Me cago en Dios, me cago en Dios. ¡Toma! ¡No me lo puedo creer! He ganado un bendito 50-50. He ganado un bendito 50-50, me lo merezco. Mira que hoy comenzamos súper bien el directo con la multi de respeto gracias a colocar a la diosa Hikage en el Genshin, en el Senran Kagura, y nos ha dado la suerte también para conseguir a Shene. Madre de Dios, madre de Dios. Increíble, increíble. La fuerte ha funcionado. Vamos, vamos. Arquito pa' casita. Bueno, el arquito me lo pela. La verdad, las cosas como son. Buah, voy muy contento porque ya tengo a Yaka, obviamente, la que más utilizo. Wow, Shen está muy linda. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Bueno, no, este. A ver, ¿cuál es el otro que estoy usando? Creo que era este. No, no, no. Entonces voy a cambiar. Claro, pero este también me sirve para Sumeru por el tema de Yoimiya. Mira, me voy a cambiar aquí este. Ajustes rápidos. Nos estamos esto, esto, esto. Esto, ¿dónde está? A ver, a ver. A ver, Scarlett, cálmate. Solo vine a tirar la multi y ya me voy. Y ya me voy. O sea, dejo el directo por aquí ya. Si quieres ver robando cosillas por ahí que tengas que necesitar. Madre de Dios, también tiene Shen. Darme un segundo, joder, me la quiero colocar. Me la quiero colocar. Aquí, por esta, por esta, por esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Puedo colocarle en favoritas o algo así? No sé cómo se hace, ¿eh? Madre del amor hermoso. Y es que es preciosa. Es que preciosa, maldita sea. Hacerlo perder le dio suerte. Mira, unas por otras, unas por otras. Si hubiera ganado ese combate, imposible, la verdad, porque estaba imposible, seguramente no me hubiera salido de Shene. Y muchas gracias por haberse pasado, ¿eh? Igualmente me la ha pasado genial, me la ha pasado genial. Son un cague de risa. ¡Mira la cabra! Ya os digo, yo lo voy a dejar por acá. Nos vamos con Shene. Tengo para la próxima semana un total de 8 lunas. 8 lunas, ¿vale? Entonces voy a averiguar en vídeos y cosas de estas, pues qué arma es mejor para ella, qué artefactos son mejor para ella. Y la próxima semana yo creo que comenzamos farmeando en el Genshin, yo creo. Porque de pronto nos demoramos un poquillo más y luego ya pasamos al Dokkan a hacer el tema de las zonas rojas estas, porque tengo que conseguir piedras sí o sí. Entonces eso, yo creo que también lo voy a dejar por acá.
Me la ha pasado muy bien, muchísimas gracias. Hemos tenido una suerte increíble el día de hoy, increíble. O sea, hemos conseguido a Fuga, la segunda casa Kiri que me hacía falta, o sea, ya las tengo todas. Aparte me han salido dos en traje de baño, pero bueno, se agradece la verdad. Y hemos logrado conseguir a Xene. Nos ha metido una paliza en el Yu-Gi-Oh, pero bueno. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Unas por otras, podríamos decirlo, ¿vale?